Buenas amigos, hoy vamos a preparar espalda de cordero. Para ello utilizaremos rubellones, tomates, frigola, laurel, cebolla, sal y vino de Rioja. Ahora dejaremos que se vaya poniendo un poco dorada por los dos lados. Vaya dorando. Esto ya va cogiendo color, lo tenemos casi a punto. Después le echaremos la cebolla y el ajo. El tomate lo picaremos. Y echaremos la frigola y el laurel. Ahora empezamos a echarle el sofrito. Laurel, la frigola. También se puede hacer con paletilla de corzo. Ahora echamos el tomate, que ya lo tenemos picado. A continuación le echaremos el vino de Rioja añejo y los rubellones. Y iremos dejando que vaya rebajando. Echamos el vino. Le vamos a dejar que consuma, que rebaje. Y por último las setas. Bueno amigo, ya hemos echado las setas. Yo esperaría que reduzca y emplatar.
Bueno amigos, esto ya está listo, ahora lo dejaremos reposar y dentro de unos 20 minutos, 25, ya lo emplataremos. Si esta comida se deja de un día para otro, está mucho más buena si la dejas reposar. Comida fácil y comida de caza. Corzo, cabra, muchas cosas de la montaña se pueden hacer de esta manera. Ya lo tenemos caliente, compañeros. Ahora lo emplatamos y ya servimos.